Bueno, mi opinión es que, bueno, está bien, lo que pasa es que no, más bien la municipalidad debe incrementar lo que es en el aspecto de limpieza, ¿no? El mantenimiento debe ser diario, como también la paloma no hacen, digamos, sus necesidades diarias y eso se debe limpiar, porque de lo contrario se va a deteriorar. Deben de sacarlas. Yo creo que no, por lo que son unos animalitos y no, no tendría nada que ver, pero creo que le pueden dar alguna limpieza al monumento y Claro, si lo pueden. una programación de limpieza o algo así, pero yo creo que deben dejarlo porque eso también llama a los turistas y todo eso. Yo creo que sí estaría bien pero implementando un programa de limpieza. Claro, porque se ve bien. Además, ahí mismo también se podría ser un atractivo para la ciudad, ¿no? Bueno, se ve muy atractivo, en realidad se ve bonito, pero creo que puede ser muy, para más adelante, para un futuro, puede ser realmente feo que el monumento esté sucio. Porque le da una vista bonita a la plaza. Y animalitos, por ejemplo, se les da de comer y se acumulan ahí. Salen vistas así, estilo Venecia, por ejemplo, ¿no? Tantos sitios que hay con muchas palomitas. Y además se cultiva pues a los animalitos que uno se sensibiliza con ellos también. ¿Sabe qué? Yo veo en las ciudades más importantes del mundo, veo bastante paloma y nunca nadie se ha quejado.